¡Ey! ¿Qué? ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con la Juve. Y vamos a continuar, estamos hoy en el final de temporada de esta segunda temporada de este Modo Carrera. Y tenemos en juego los tres títulos de momento, ¿vale? Estamos vivos, ¿vale? Estamos vivos, no sé cómo vamos a acabar. Pero de momento tenemos posibilidades de hacer el triplete con la Juventus, ¿vale? Estamos en cuartos de Champions, donde nos enfrentamos al Barça, ¿vale? Tenemos el partido de vuelta en casa. En la ida perdimos 2-1. No es el peor resultado, teniendo en cuenta que jugamos en el Camp Nou. Y ahora en casa, pues nos basta con ganar por un gol a cero para pasar. En caso de un 2-1, pues habría que ir a prórroga y a penaltis y todo eso. Pero 1-0 es un resultado que nos vale en esta eliminatoria. Semifinales de Copa. Ganamos en casa 2-1 al Milán y nos queda ahora el partido fuera. Mucho cuidado con ese partido. Va a ser un partido, sin duda, bastante complicado. Y después de eso, pues nos quedan 6 partidos de Liga, ¿vale? 6 partidos de Liga para acabar siendo campeones de la Serie A. Y sin más, vamos a comenzar. Tenemos el primer partido, que es contra el Barça en casa. Y es en la vuelta de cuartos de Champions. No digo más, nos valen 1-0. Pero vamos a meter 2 o 3 goles, tío, para asegurar la victoria. Alexandro marca el primero. Venga, tío, buen comienzo. Así sí. Es clave que el Barça no marque, ¿eh? Si el Barça marca, problemas. Si el Barça marca, problemas. Necesitamos un segundo gol, ¿eh? Un segundo gol que nos dé tranquilidad, por favor. Un segundo gol, Cristiano, por favor. Vinicius, que acaba de salir al campo, Insigne. Giovanni Simeone acaba de salir, por favor, que marque alguien. El 1-0 nos vale, pero no quiero estar así hasta el final. El 1-0, madre mía, Giovanni Simeone, que marca. Y Coutinho en el 89, te puedes ir a la mierda, Coutinho. Te puedes ir a la mierda, Coutinho. Estamos a 5 del final. Si no hay goles, hay penaltis. ¡Ganamos en penaltis! ¡Ganamos en penaltis! Adiós al Barça. Qué madre mía, qué suerte, ¿eh? Ese gol de Coutinho en el 89. Coutinho, qué eliminatoria. Qué pesado Coutinho, de verdad, ¿eh? Marcó la ida, creo, también, ¿eh? Marcó la ida, creo, y vuelve a marcar ahora, tío. Te podrías haber estado quietecito, Coutinho, ¿sabes? Pasamos la eliminatoria, ¿vale? Pasamos la eliminatoria con sufrimiento, porque el 1-0 nos valía. Y ha marcado después Giovanni Simeone el 2-0, pero claro, es que el Barça con un gol le valía para forzar la prórroga. Y ha tenido que marcar en el 89. Por suerte, hemos ganado en penaltis. Munoz, cedido. Del Sole, vendido y premio al torneo, vale. Del Sole vendido. Del Sole vendido, esto es histórico. Hemos vendido a Del Sole. Increíble. Hemos vendido a Del Sole. Igual que a Thiago Couto, ¿eh? Esto es histórico, tío. Estas ventas son históricas, tío. Del Sole vendido al Atlético Mineiro por 3 millones. Además, la oferta más alta que habíamos recibido. Pues perfecto, por fin sacamos a este jugador. Y este que también se va a Gremio, tío. Se va también a Brasil, Thiago Couto. Pues muy bien, Pablo Munoz se va a ir al West Ham cedido, ¿vale? Creo que es bueno que salga cedido, ¿vale? Creo que es bueno. Aunque pueda bajar su potencial, vamos a confiar en que no baja. Ese potencial tan bueno que tiene. Sacamos 9 puntos. Sacamos al Inter de Milán, pero la liga no está hecha. Quedan 6 partidos y todavía puede molestar el Inter. Esperemos que no lo haga. Vamos allá contra el Parma con los suplentes y Pavón, que marca el primero. Y el Milán perdiendo. Es bueno que el Milán pierda. Es bueno porque ahora nos vamos a enfrentar a ellos en Copa y mejor que lleguen mal. Empata y remonta al Milán. Vale, pues eso es peor todavía. Que remonte partido es peor. Bentancur, que marca 2 goles, hace un doblete. 3-0 nos ponemos con el Parma y parece que vamos a ganar el partido. Vale, pues sumamos otra victoria más. Como mínimo seguimos a 9 y ya solo quedan 5 partidos, ¿eh? Nos vamos acercando a la liga. Nos vamos acercando a ser campeones. Estadísticas. A ver, podríamos quitar a Pablo Munoz, ponerle otra cosa. Podríamos ponerle otra cosa. Por ejemplo, este para mejorar posición de ataque, definición, pase corto y potencial de tiro, que son atributos que tiene bastante bajos. Vale, ven. Siguiente partido, clave. Necesitamos, como mínimo, un empate para meternos en la final de Copa. Para meternos en la final de Copa. Mace que rechaza. Dybala recomienda. No recomiendes tanto, anda. No recomiendes tanto, no recomiendes tanto. Vamos a ver por qué. Va a ser una eliminatoria complicada. Es el partido de vuelta. El resultado de la ida no es para nada decisivo. Y vamos allá contra el Milán. Fuera de casa, nos jugamos la final de Copa frente al Milán. Gol de Calhanoglu. Ahora mismo el Milán está en la final. Empata un Titi. Clave ese gol, ¿eh? Clave ese gol porque ahora, aunque el Milán marque otro, ya como mínimo forzaríamos una prórroga. Si marcamos el segundo, estamos en la final, ¿eh? Si marcamos el segundo, estamos en la final.
Rakitic de penalti. Ojo, porque esto se va ahora mismo a la prórroga. Madre mía, qué partido. Qué partido. Necesitamos el segundo, ¿eh? Necesitamos el segundo. Se va el partido a la prórroga. ¡Marca Mendy! ¡No, por favor, tío! No, 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 no puede ser esto. No puede ser esto 3-1. No puede ser esto 3-1, tío. No puede ser esto 3-1, tío. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿3-1? ¿Me va a meter el Milan 3-1 con el equipo de mierda que me lleva? Con ese equipo que me lleva me va a meter 3-1, tío. Pues nada, pues un aplauso para ella. No, un aplauso para ella porque esto es el factor casa. Pero a otro nivel, ¿sabes? A otro nivel, 3-1. ¿Quién me va a meter el Milan a mí 3-1, tío? ¿Pero habéis visto el equipo que tiene el Milan? ¿Cómo me va a meter 3-1, tío? ¿Cómo me va a meter 3-1? ¿Cómo me va a meter 3-1 el Milan con el equipo que me lleva, tío? El Milan. Con Donnarumma, que sí, Donnarumma tendrá mucha media. Pero tenía arriba a Calhanoglu, que ha marcado gol. 82 de media Calhanoglu. Tiene a Suso 85 y tiene a Andrés Silva, que no sale ni a la media de Andrés Silva. A saber la media que tiene. Menos 82 tiene que tener para que no le salga la media. Con este equipo, de verdad, Conti. Con Conti, que es medio derecho, jugando de lateral. Que no sale ni la media tampoco de Conti. Con Rakitic, que tendrá ya... ¿Cuántos años tiene ya Rakitic? 32. Con Mendy, que ha salido desde el banquillo y ha marcado un gol. Ha marcado un gol, Mendy. Saliendo desde el banquillo. Vaya tela. Pues nada, pues se acabó el triplete porque me ha echado el Milan con un 3-1. Me ha ganado 3-1 el Milan, tío. 3-1 me ha ganado el Milan. Increíble. Pues nada, nos quedan dos títulos. Uno es la Liga, que lo tenemos cerca. Y otro en la Champions, donde nos ha tocado el Liverpool. El Liverpool es nuestro rival en semifinales. Vamos a ver aquí cómo el Leverkusen ha echado al Chelsea. Vemos al Madrid, que se ha clasificado por goles fuera de casa. Y vemos al Liverpool, que ha eliminado al Manchester City. Pues nosotros contra el Liverpool, el Madrid contra el Bayern Leverkusen. Nos ha tocado el segundo más difícil. El más difícil era el Madrid, evidentemente. Y el más fácil era el Leverkusen. Nos ha tocado el equipo del medio, que era el Liverpool. Y vamos a ver qué es lo que podemos hacer contra el Liverpool. Pero antes, Fiorentina en Liga y en casa. Vamos a simular el partido y vamos a buscar otra victoria más que nos siga acercando al título. Marca Philip. Bueno, en Milán nos acaba de estar de la Copa con un 3-1, más falso que nada. Y ahora la Fiorentina que empieza ganando, claro que sí. Ha empatado Vinicius, ha remontado Simeone y vuelve a marcar Philip. Vamos a ver, Philip, ¿te estás quieto? Deja de marcar goles. Vinicius marca otro gol, 3-2. Philip, no vayas a meter el tercero. Gracias. 3-2 contra la Fiorentina, partido bastante duro, bastante sufrido, pero ganado. 3-2 con los suplentes y es un partido que nos acerca más a esa liga. Y ahora llega un momento clave, ¿vale? Llega un momento clave. Es la Champions, semifinales. Es fuera, es el Liverpool. Partido difícil, es un partido en el que necesitamos al menos un gol. Vamos a ver cómo... ¿cómo va el partido? Considero que el Liverpool está por debajo del Barça, ¿eh? Creo que el Liverpool es peor equipo que el Barça. No quiere decir eso que vaya a pasar la eliminatoria. Quiere decir que es peor equipo, sin más. Voy a mirar un momento. Porque creo que Cancelo... ¿me pareció leer algo de Cancelo? No, pues no me ha parecido leer nada de Cancelo. Equipo titular. Liverpool, semifinales de la Champions, partido de ida en Anfield. Y es clave marcar al menos un gol. Es clave marcar al menos un gol que nos acerque a la final. Está jugando Salah. Salah, es el momento de marcar, ¿eh? La ley del ex, tío. La ley del ex, que siempre nos la hacen. Marca Cristiano y al minuto Fabinho de penalti. Al minuto de marcar Cristiano, Fabinho de penalti. Cosas raras que ocurren aquí. Ha sacado a María Salah, ha sacado a María Bellerín. Ha salido en recán. Se lesiona Kimpembe, Enrecan también ex. Marca Dybala y otra vez al minuto empata. ¿Pero qué pasa, tío? ¿Me están vacilando? Sí, me están vacilando. Marca Cristiano al minuto Fabinho de penalti. Marca Dybala al minuto Firmino. ¿Me están vacilando? Pues nada, Pues muy bien. Vaya tela. Pues muy bien. Pues muy bien. No entiendo. La verdad es que no entiendo. Joder, qué suerte, ¿no? Han empatado al minuto.
de marcar Cristiano y al empatado al minuto de marcar Dybala. Claro que sí. Pues nada, pues nos toca rematar otra vez la eliminatoria en casa. A ver, íbamos a tener que rematar la eliminatoria sí o sí, ¿no? Pero no es lo mismo un 0-2, no es lo mismo un 1-2, no es lo mismo que un 2-2, que es el resultado final, que es un empate. En fin, necesitamos ganar en casa y ya está. Ganar en casa, incluso nos vale 0-0, nos vale el 1-1. Nos valen bastantes resultados en casa para pasar la eliminatoria. Lo que no nos vale es perder. Vamos contra el Crotone. El Crotone, perdón. Creo que lo he dicho mal. Vamos con los suplentes. Por supuesto, el equipo titular tiene que estar para el Liverpool. Y vamos a ver, porque quedan 4 partidos y sacamos 9 puntos. No es el momento de cagarla. No es el momento de cagarla, es el momento de ganar al Crotone y de ser campeones. No sé si podemos ser campeones ya en esta jornada, pero sería conveniente. Croziata. Marca Croziata. Y al minuto expulsa a Wouters. ¿Quién es Croziata? No lo sé, no sé quién es Croziata, pero está molestando Tierney. Marca, estamos con 11. El Crotone con 10. Vamos a meterle un segundo gol al Crotone, tío, que están con 10. No jodas. Pues sí jode, sí jode. Pues nada, pues empate contra el Crotone. Contra el Crotone. A ver, estábamos a 9. Nos habremos puesto a 10 sin contar el partido del Inter. Y si el Inter ha ganado, como máximo estará a 7. Como máximo el Inter está a 7. Y quedan 3 partidos. ¿Qué quiere decir esto? Que si ganamos el siguiente somos campeones. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir. ¿Qué pasa? Que el siguiente es contra el Inter. Eso es lo que pasa. Pero tenemos aquí un partido contra Cagliari en casa, que va a ser el que nos haga campeones, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿No? Sí, sí. Sí, sí, no se va a liar. No se va a liar. Y tampoco se va a liar aquí en la Champions. Porque en casa, igual que hemos eliminado antes al Barça, aunque haya sido en penaltis, vamos a eliminar ahora al Liverpool, con el que hemos empatado a 2 en Anfield. ¡Vamos allá! Juventus-Liverpool, semifinal de la Champions. Estamos a un paso de llegar a la final, ¿eh? A un paso de llegar a la final de la Champions. Estamos a un paso de llegar a la final de la Champions. Necesitamos que aparezca Salah, que aparezca Cristiano, que aparezca Insigne. ¡No! ¡Mané, no! ¡Mané, no! ¡No necesitamos a Mané para nada! ¡No! ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es este juego, tío? ¿Qué le pasa a este juego? En serio, no, no, no. Mira, de verdad, si no queréis que gane, pues ya está, tío, pues no queréis que gane. Pero no me hagas esto, hombre. No me hagas esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, de verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? 0-2. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué resultado es este, tío? ¿Qué resultado es este? 0-2. ¿Qué resultado es este, tío? En casa. ¿Qué resultado de mierda es este, tío? El factor casa cuando le sale de los huevos, tío. El factor casa para la CPU. Para mí no, nunca, jamás. ¿Cómo puede ser? El partido de ida, que me marcan al minuto de marcar yo los goles, y ahora en la vuelta no marcamos ni un gol en casa. Y nos mete un 0-2 en Liverpool. Y se quedan tan tranquilos. Me mete un 0-2 en Liverpool y ya está. Y fuera, y eliminado de la Champions. Y ya está, tío. Y eliminado de la Copa con un 3-1 del Milan en casa. Claro que sí. Claro que sí. Impresionante. De verdad, lo de este juego yo no lo entiendo. Lo de este juego yo no lo entiendo. Un Titi fuera 4 meses. Un Titi fuera 4 meses. No tiene sentido. Es que no tiene ningún sentido, tío. 0-2, derrota en casa contra el Liverpool. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Nos hemos quedado o qué? Nos hemos quedado a un gol contra el Milan y a 2 goles contra el Liverpool de meternos en las 2 finales. Es que lo del partido de vuelta ese, no lo entiendo. No entiendo el partido de vuelta, ¿eh? No entiendo el resultado del partido de vuelta. No lo entiendo. No lo entiendo. Podéis intentar explicármelo si queréis, pero yo no lo voy a entender. Yo no lo voy a entender, no lo entiendo. No lo entiendo. 0-2. ¿Cómo voy a perder 0-2, tío, en casa? ¿Cómo voy a perder 0-2 en casa contra el Liverpool, tío? ¿Qué dices? Es que esto en contra yo no lo podría hacer jamás en la vida. Es que de hecho hemos estado cerca de hacerlo porque hemos marcado 2 goles al Liverpool. ¿Pero qué ha pasado? Que al minuto de marcar yo el gol ha empatado el Liverpool. Las 2 veces. Vaya tela. Vaya tela.
Vaya tela, tío. Pues nada, pues se acabó la temporada. Se acabó la temporada, nos quedan 3 partidos de liga. Vamos a jugar uno de ellos. Y ya está. La idea era jugar las 2 finales, porque la idea era llegar a 2 finales. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que ha aparecido el maravilloso Liverpool y nos ha metido un 0-2. Y pasa que llega el Inter y el Inter ahora que me meta 4, ya me da igual. Ya es que me da igual, que me meta 4 el Inter si quiere. Que me meta 4 el Inter, vamos a jugar contra el Atalanta, ¿vale? Marca Perisic. Que me meta 4 el Inter. Que me meta un 3-1 como el Milan. Marca Salah. Podrías haber aparecido Salah contra el Liverpool, en la ida o en la vuelta, en algún momento. Podrías haber marcado algún gol. Icardi. Claro que sí. Que me gane el Inter. No, que gane la Liga el Inter también. Que gane la Liga el Inter. Claro, que gane la Liga el Inter, tío. Empata Cristiano, 2-2. No sé en qué situación nos deja esto, no sé si hemos ganado ya la Liga, la verdad. Lo desconozco. Desconozco si hemos ganado la Liga. A ver, le saco 10 puntos, quedan 2 partidos. Sí, hemos ganado la Liga. ¿Por qué no hay noticias de que he ganado la Liga, tío? Bueno, es que esto tiene que ser... un entierro. Esto tiene que ser como un entierro, tío. Este final no me lo esperaba, tío. No esperaba caer contra el Milan 3-1. No esperaba las semifinales que hemos tenido. Las semifinales han sido muy injustas, tío. Ha sido muy injusta la simulación, tío. Ha sido muy injusta la simulación. En las 2 semifinales, tanto la de Copa como la de Champions. Ha sido muy injusto, tío. En la de Copa no tiene sentido que el Milan con el equipo que tiene me gane 3-1, tío. O sea, ha sido factor casa, pero vamos. Y contra Liverpool también ha sido factor casa en la ida. Eso de marcarme 2 goles al minuto de marcar yo, tío, es increíble. Y después encima... En la vuelta me casca un 0-2, tío, pero ¿qué dices? Es que... Flipante, tío. Es flipante, tío. En fin, pues con esto vamos a acabar la temporada, tío. Ha sido una temporada buena hasta que ha llegado al final. La temporada ha sido buena. La temporada ha sido buena. Hemos llegado a semifinales de Copa, hemos llegado a semifinales de Champions. Y nos han echado de formas extrañas, con simulaciones muy injustas. Es la realidad. Es la realidad, tío, que podemos decir. Y hemos ganado la Liga. Hemos ganado la Liga. No podemos decir mucho más. Pavón marca, empata Denis, vuelve a marcar Pavón. Venga, que vuelva a marcar Denis. Aunque marque Han Kwang-song. Pues no, pues Pavón hace un hat-trick. Pues muy bien, Pavón. Me alegro, crack. Me alegro de ese hat-trick. Pues nada, pues con esto que... Que parece esto parece un funeral. Parece un funeral ahora mismo este final de episodio. No tenemos competición con la selección, de hecho, no tenemos selección, ¿no? No tenemos selección. Lo que quiere decir que el siguiente episodio, que será la semana que viene, ¿vale? El martes próximo, tendremos directo comenzando la tercera temporada, ¿vale? A ver si la tercera temporada es la buena. Esperemos que sí, porque la primera también fue bastante decepcionante. Esta temporada ha sido buena hasta que ha llegado al final y ha pasado esto. Vamos a ver si en la tercera, pues es nuestra temporada y por fin ganamos una Champions con la Juve, ¿no? O ganamos una Copa, o ganamos un doblete, un triplete, ganamos algo, tío, no lo sé. Vamos a jugar contra el Atalanta o... Es que mira, sinceramente, es que no tengo ni ánimo de jugar el partido contra el Atalanta, lo siento mucho. La idea hoy era jugar alguna final, no hemos llegado a ninguna final. Somos ya campeones de liga, este partido no merece la pena. Es que no tengo ganas ni de ver la celebración de la liga, porque es que me parece que... Que con lo que ha pasado en Copa y Champions es que no hay nada que celebrar, sinceramente. Hemos ganado la Liga, sí, pero... Sí, pero podría haber sido una temporada mucho mejor de lo que ha sido. Vamos contra el Atalanta simulando, ¿vale? No me apetece jugar, en serio. No me apetece ni siquiera ver la celebración de la Liga, sinceramente. Es que la temporada, ¿no? Tío, la temporada ha sido buena, pues... Y ha pasado esto, han sido 3 partidos clave. 3 partidos claves que son... La vuelta de semifinales de Copa y los 2 partidos de semifinales de Champions. Yo no sé si es que la simulación te añade una extra dificultad cuando son partidos muy importantes, pero sinceramente no entiendo. No entiendo, tío, ha sido muy injusto. Ha sido muy injusto tanto la ida como la vuelta con el Liverpool y ha sido muy injusta la vuelta con el Milan, tío. Que el Milan nos meta un 3-1, ¿en serio? ¿Cuáles son los resultados que yo he conseguido en Liga contra el Milan esta temporada? Y estos son datos, ¿eh? Esto que vamos a mirar ahora son datos. En Copa le ganamos 2-1 en el partido de ida. En Liga ganamos 2-0.
que con 2-0 nos habríamos clasificado nosotros. Si hubiésemos ganado 2-0 en la ida. Anda, mira, pues en Liga perdimos 2-0 también. ¿Qué hubiese pasado con ese 2-0? Pues que habríamos quedado afuera también. Nada, pues el Milan parece que es aquí el equipazo. El Milan, que tiene jugadores de 82 de media como titulares, es el equipo aquí de la hostia y es el equipo al que no hemos podido ganar en su campo esta temporada. Hemos perdido un partido de Liga contra ellos y nos han echado de la Copa con un 3-1. En fin, premio del torneo 55 millones y ya está, ha acabado la temporada. Hemos acabado con 89 puntos, 5 más que el Milan y 8 más que el Inter, que ha acabado tercero. Y nada, pues la temporada acaba aquí. La temporada que viene pues habrá cambios en la plantilla, ya lo sabéis. Llega Hazard, por ejemplo. Yo Cancelo por fin volverá al equipo. Y supongo que habrá algún que otro cambio más con el que, no sé, podamos luchar por la Copa y por la Champions, tío. Intentaremos mejorar de alguna forma el 11 titular. Porque realmente ya sabéis que la Liga es una competición en la que necesitas a los 23, ¿vale? Necesitas a, bueno, 22, 23 jugadores, ¿no? Y en la Liga nos ha ido bien. En la Liga nos fue mal la temporada pasada porque el equipo era peor, pero esta temporada ya los suplentes habían cogido un muy buen nivel y con este nivel de los suplentes hemos conseguido ganar la Liga. La Liga al final influye mucho, en la Liga influyen mucho los suplentes. Pero en Copa y Champions han sido los titulares los que han perdido contra el Milan y los que han perdido contra el Liverpool. Así que habrá que buscar algo para mejorar ese equipo. Como mínimo ya sabemos que mejora con la llegada de Hazard y la salida de Insigne, que no ha sido decisivo. Y nada, pues veremos más cosas, ¿vale? Veremos más cosas la semana que viene en directo. Comenzamos la tercera temporada con la Juve, ¿vale? A ver si empezamos con mejor ánimo esa temporada. Y a ver si la tercera es ya por fin nuestra temporada con la Juventus de Turín. Espero que os haya gustado este episodio, espero que os haya gustado esta temporada a pesar de lo que ha pasado hoy. Y nada, como he dicho, espero que os haya gustado. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.